Hola, buenas tardes. Soy Rubén Masnou, ingeniero técnico agrícola de la cooperativa AgroCat. Estamos situados en la provincia de Barcelona, en el centro de Cataluña, y estamos aquí presentando un proyecto que hemos realizado en una granja de nuestra cooperativa. La granja se llama Campasus, está en el término municipal de Monistrol de Calders, también provincia de Barcelona, y es una granja de cerdas, producción de lechones hasta 20 kilos, y de una capacidad de unas 800 madres. El proyecto este consistía en hacer una propuesta de intentar cubrir un depósito de purines para cumplir la normativa de las mejores técnicas disponibles, y a la vez que teníamos que cumplir esta normativa, pues intentábamos hacer una prueba para conseguir tres objetivos. El primero era cubrir el depósito para reducir las emisiones y cumplir la normativa. El segundo era convertir el purín en un digestato que hemos experimentado y habíamos leído que es mejor fertilizante el digestato cuando ha pasado por una digestión que no el purín fresco. Y el tercer objetivo era aprovechar la energía que se producía en un depósito de purines cuando lo cubrías, generándose un biogás que podías aprovechar de forma térmica para hacer funcionar una caldera y calentar pues la granja, ¿vale? Entonces, este proyecto empezamos en 2019 cuando construimos el depósito de purines. Ya lo dimensionamos con el objetivo de cubrir la mitad y aprovechar su superficie o su capacidad para producir este biogás y recoger datos para ver si realmente se producía biogás, no se producía biogás, qué calidades tenía este biogás, si podía funcionar una caldera con este biogás, etcétera. Después de un año en funcionamiento y pasar aproximadamente unos 5.500 o 6.000 metros cúbicos de biogás por la caldera y hacer funcionar autosuficientemente toda la energía térmica de los lechones de la granja, pues tenemos pensado en este 2022 cubrir una balsa de purines para toda la información y todo el conocimiento que hemos adquirido aquí en esta pequeña planta rural de biogás, que le decimos nosotros, pues ver cómo funciona esto en una balsa de purines. Por lo tanto, esperamos que este 2022 lo podamos construir y a ver si os podemos ir informando de todo lo que vamos sacando de información de estos pequeños proyectos.